listos, formas de amor. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer estar aquí. ¿Listo para contestar las dudas? Claro que sí, más que listo. Ahí está, empiezo. El vecino de un amigo me dijo que su novia siempre tiene una eyaculación femenina, sin embargo, es muy rápido y a ella le da pena. ¿Qué puede hacer? Pues no puede hacer nada más que disfrutarlo y obviamente pues a tener como una pues conversación con la pareja y decir, bueno, estas son las formas en las que yo me manejo, tal vez vamos a hacer la estimulación un poco más suave para no llegar a la estimulación tan rápido, a la excitación tan rápido y poder disfrutarlo más. Así que la comunicación es lo vital acá. Qué suerte que llegue. La eyaculación femenina es como si se hiciera pipí a una mujer. Exacto, son hasta 300 mililitros puede llegar a eyacular una persona comparados con 8 mililitros que eyacula un hombre. No queda como un charquito ahí en la sábana, pero no es lo mismo a que lubriques demasiado, ¿no? Es algo diferente. Digo, la siguiente pregunta, muy interesante. La tía de una amiga me platicó que su hija está desarrollándose muy rápido, tiene 13 años y ya sale con chicos y su preocupación es que pronto inicie su vida sexual. Bueno, justamente ayer estaba dando una conferencia. Sí, ayer estaba dando una conferencia con un grupo de papás en donde acaban de sacar un reportaje que nos dice que los hombres están empezando vida sexual a los 9 años. No. Sí, y las niñas entre los 10 y los 11 años. Esta parte del sexting, esta parte de mandar el pack, esta interacción que hacen entre ellos. Bueno, incluso hay una investigación que acaba de salir donde dicen es que para nosotros como adolescentes enviar el pack o esta imagen como de los genitales o de la ropa interior es como una forma de socializar moderna, en donde eso a mí me da una seguridad de con qué me voy a enfrentar en la relación sexual. Y entonces el pack es como una advertencia si me conviene o no el seguir como con esa persona conociéndolo. Wow. Entonces esa es nuestra situación actual. Yo atendí un embarazo en una niña de 8 años y medio. Me digas eso, sí, sí, 8 años y medio, y le embarazó un chavito de 11 años. Así que yo creo que, bueno, tenemos que tener como cuidado de qué es lo que estamos viendo hoy digo, ¿qué tanto tú te preocupas por hablar con tus hijos sobre este tema? Y qué tanto tus hijos, más que aprender, te quieren como enseñar, no a ti, en relación a esto. Hoy las cuestiones sexuales están bien complicadas, pero bueno, hay que atenderlas, no hay de otra. Una prima lejana me comentó que tiene mucha comezón en su parte íntima. Siente incluso que es por dentro. Sí, claro. ¿Crees que es normal y quieres saber qué podría ser? No, no, realmente no es normal. Si tienes algo de comezón y aparte de eso le agregamos un poco de flujo, debe de haber allí alguna infección, que a veces no tiene que ser algo sexual. El 90% de las mujeres tienen cándida, que es un hongo, que a veces es hasta por utilizar pantalón de mezclilla, ropa que no sea de algodón, ¿no? O mucho sudor. Entonces, unas pastillitas un solo día, Juan, ahí se resuelve. Lo importante es detectar qué es para saber qué tratamiento. Sí, claro, porque las mujeres lo presentan muy frecuentemente, entonces tiene que haber ahí como un poco de conciencia y decir, a ver, cuando uso estos pantalones, cuando uso este tipo de ropa interior, ¿qué me pasa? ¿No? Hay mujeres a las que les recomendamos cambiar de ropa interior 2, 3 veces al día para evitar ese sudor. Juan, chécate esto. El primo de un amigo ya no siente deseo por su pareja después de estar 3 meses con ella. Él cree que tiene como un ciclo sexual y a los 3 meses se acaba, pierde el interés y se acabó. Hay algo que se llama expresión comportamental de la sexualidad, que es relación de primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ya no se sienten como tan emocionadas de mantener una relación a largo plazo, sino dices, bueno, ok, estoy contigo, me gustó toda esa parte de la excitación, de la adrenalina inicial, pero después como que me aburres. Esto es obviamente algo que tienes que tratar en terapia porque te va a impedir poder madurar una relación a largo plazo y comprometerte con alguna persona. Entonces, sí, obviamente hay que descartar como el aspecto hormonal, el aspecto fisiológico, perdón, porque a veces niveles de testosterona alterados también pueden hacer que esto suceda. Wow, Juan Carlos, una reflexión para todas las personas que están en casa. Muy bien, vamos a decir lo siguiente. Y de repente te das cuenta que ya lo aceptaste, que ya no te duele como antes y que ya no eran tan graves las situaciones como tú creías, que sí podías avanzar y que solo tú eras, eres y serás lo más valioso en tu vida. Recuerda que el único amor que dura para siempre, pues es el amor propio, así que ámate primero. Bien, Juan, muchísimas gracias. Y hay que trabajar para llegar a eso. Exacto, es un trabajo diario. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!